Bien. Muy buenas noches. Grabación iniciada. Clase número 3, viernes 5 de julio de 2024, curso de ofimática nivel avanzado. Estamos hoy cerrando el módulo de Microsoft Word. ¿Cómo están todos ustedes? Pulgares arriba para indicar si están con todos los ánimos, si están con todas las energías y cara triste con lágrima. A ver si están un poco decaídos, a ver si aquí les animamos y les inyectamos energía. Bien, estamos en nuestra acostumbrada reunión de los días viernes por la noche, ¿no? Estamos ya iniciando el fin de semana, bien, y como siempre digo, como siempre recalco, haciendo cosas diferentes para que las cosas diferentes también pasen, ¿no? Algunos deberán seguramente estar coordinando qué van a hacer más tarde de fin de semana. Nosotros estamos concentrados en nuestras clases de ofimática a nivel avanzado. Muchas gracias a los que están saludando por el chat. Muy buenas noches a todos. Iniciamos entonces para esta clase. Les han compartido cuatro archivos. El profesor del curso les ha preparado cuatro archivos, ¿no? ¿Qué los tenemos por acá? Yo los tengo aquí en mi computador, están grabados en mi computador, yo los tengo aquí, son estos cuatro archivos. Dos archivos de Word, bien. Dame un segundito, ejecuto esta aplicación. Esta aplicación que acabo de ejecutar aquí, me he olvidado de ejecutarla antes de iniciar la clase, porque es la que me permite hacer estas cositas, mira, hacer esto, luego decirte, mira que estos son los dos archivos de Word. Ok. Este de acá es un enlace a un sitio web que ya vamos a ver poco a poco por qué te he dejado un enlace. Bien. Y otro que también es interesante es este archivo que está por acá. Bien. Este archivo también lo vamos a usar más adelante durante la clase. Así que si tienes preguntas con respecto a los dos archivos que no son de Word, tranquilo, quédate en la clase. Bien. Ya vamos a ver para qué sirven esos archivos y por qué los preparé para esta clase. Así que, en primer lugar, vamos a abrir, o bueno, yo voy a abrir, bien, este archivo que está por acá, referencias APA, dice citas y referencias APA. Bien, es un archivo, bien, que tiene un resumen de lo que vamos a conversar el día de hoy. Hoy, al igual que el día miércoles, en la clase anterior, vamos a conversar un poco sobre las normas APA, bien con respecto a Microsoft Word, cómo aplicarlas en Microsoft Word. El día miércoles estuvimos trabajando un informe, bien. Repasamos algunas de las reglas de las normas APA, las aplicamos en ese informe, y el día de hoy vamos a concentrarnos en cuanto a las referencias y a las citaciones, bien, porque cuando elaboramos un informe, como lo hicimos ese día, es usual, es casi casi obligatorio, basarnos en los estudios de otras personas, ¿no? De otros investigadores, bien. Va a ser bien difícil que nosotros llevemos a cabo una investigación básica. Una investigación básica es aquella en la cual, en base a tu experimentación, bien, llegas a la conclusión de la existencia de una ley, bien, una ley de la naturaleza, digo, no una ley legal, sino una ley de la naturaleza, bien, compruebas que una ley de la naturaleza existe, ¿no? Eso va a ser bien difícil que a estas alturas nosotros logremos hacer, claro que no es imposible, y ojalá alguno de nosotros pudiera o lograra realizar una investigación básica. Pero incluso haciendo una investigación básica, es decir, cuando uno descubre una ley de la naturaleza, bien, igual tiene que basarse en estudios previos, ¿no? Igual, de todas maneras. Lo que normalmente usamos o hacemos nosotros cuando hacemos investigación en el mundo académico es la investigación aplicada, ¿cierto? Cuando ya tomamos leyes de la naturaleza o tomamos estudios ya comprobados y los aplicamos a cierto, a cierta, ¿cómo es que se llama? A cierta muestra que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, eso es una investigación ya aplicada. Entonces, tanto en la investigación básica como en la aplicada, mucho más en la aplicada, nos basamos ya en estudios previos. Bien, esos estudios previos de alguien más
están plasmados en libros, en revistas, ya en la actualidad, pues en páginas web, ¿no? O también podemos basarnos en lo que se diga en una película, en un documental o en una entrevista, a veces un científico o alguien renombrado del rubro en el cual estamos haciendo la investigación, es entrevistado, bien, en algún programa de radio, en algún podcast, para ser más modernos hoy por hoy. Y entonces también podemos hacer referencia a lo que esa eminencia dijo en esa entrevista, ¿no? O en ese documental. Entonces, resumiendo, ¿no? Siempre que hacemos investigación, cualquiera de los dos tipos que existen, investigación básica o investigación aplicada, mucho más en la investigación aplicada, nos basamos en lo que ya se ha estudiado previamente por otros autores. Bien, nosotros al escribir una investigación nos convertimos también en autores. Somos autores de ese informe de investigación, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa investigación, sobre todo la aplicada, nos basamos en informes o en lo estudiado por otras personas previamente, ¿no? Entonces, cuando tomamos esos resultados de los estudios que hicieron otros, tenemos que citarlos, tenemos que decir, pues, baso mi conclusión en los estudios realizados por el doctor X y Z, ¿no? O tomando en cuenta los resultados aplicados a mi muestra, ¿no? Bajo estas circunstancias, y además aquello estudiado por el doctor X y Z en el año no sé qué, no sé qué, y que está indicado en el libro tal, 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 pues entonces concluyo que. Bien, ¿se entiende? O sea, cada vez que hacemos investigación, nos basamos, bien, en los estudios previamente realizados por otras personas. Entonces es necesario darles crédito a esas personas, ¿no? Indicar que estamos tomando los resultados de esas investigaciones previas para basar nuestras conclusiones, para basar nuestras conclusiones. Entonces, a eso se refiere con las citas, bien, y las referencias. Y existen pues ciertas reglas, bien, para poder crear una cita, para poder crear una referencia. Y aquí nos vamos a basar en esta clase en las normas APA séptima edición. Bien, estaba detectando movimientos aquí, mensajes en el chat. Bien. Creo que no se ve, dice, pensé que era el único y no se ve, la pantalla está en blanco. Ah, bueno, pero no he mostrado gran cosa, ¿ok? No he mostrado nada importante, lo importante era aquello que estaba conversando. A ver, debe tratarse de un error, la tecnología a veces falla, estoy deteniendo la compartición de pantalla y voy a iniciarla nuevamente, a ver si es cierto. Bien, entonces. Lo que te estaba diciendo, no sé si vieron esta parte, que son cuatro archivos los que vamos a usar hoy, estos cuatro archivos de acá, bien, que dos son archivos de Word, son estos dos de acá, son archivos de Word, y que los otros dos son otros tipos de archivos que vamos a usar más adelante en la clase. Yo he abierto este archivo de acá, bien, este archivo de acá es el que he abierto, bien, ese que está ahí. Este archivo de acá es el que he abierto y lo tengo abierto en Word. Bien. Te repito que yo recomiendo que tú te concentres viendo la clase y después ya ejecutes esto viendo la grabación, ¿no? Entonces, en Word, te estaba diciendo que este primer archivo es un resumen, bien, de la parte teórica, bien, de lo que significa, pues, las citas y las referencias. Por acá la gran parte del documento trata sobre las citas, ¿no? Qué citar y qué no sé qué, los tipos de citas. Y así al final está también las referencias bibliográficas. Ambas cosas las vamos a aplicar hoy día en Microsoft Word. Bien. Entonces, confírmame, por favor, con un pulgar arriba, a ver si ahora sí estás viendo mi pantalla. Bien. Bien, perfecto. Tenemos a Lorena ya, que es todas las clases, la veo por aquí, a Lorena. Muchísimas gracias a todos los que están, Pedro también, están participando. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver, ¿qué citar? Dice, yo más o menos ya te he puesto en contexto, ¿no? Acá hay una descripción o una definición formal, ¿bien? Referir, anotar, mencionar a un autor, ¿bien? Alegando lo que se dice o se escribe, ¿no?
consiste en reconocer que la información o idea que colocamos en nuestro documento no nos pertenece, sino que pertenece a otra persona. Bien. Tipos de cita. Tipos de citas. Bien. Tenemos las directas, las indirectas y las que son con énfasis en el autor y también énfasis en el texto. Bien. También hay otra clasificación que las denomina citas cortas y citas largas. Bien. También la vamos a ver hacia el final de la clase. A ver, citas directas son cuando se copia y se pega textualmente tal como se muestra en el libro o revista. Bien. Las citas directas deben ser menores a 40 palabras y no mayores. Aquí debe ser, corrijan por favor. Incluso ya puede terminar acá, ¿no? Esto está redundante. Deben ser menores a 40 palabras. Y listo. Palabras. Palabras. Listo. Bien. Porque si no, ya está redundando. Entonces, eso es la cita directa. ¿A qué se refiere la cita directa? A ver, yo te voy a mostrar por acá unas herramientas que quizás no conozcas. Cuando tú buscas en Google, bien, cierta información, imagínate tú estás a cargo de una investigación de algún tema X, por ejemplo, se me ocurre los peligros que existen o las consecuencias de consumir agua potable, sí, pero digamos no tratada, ¿no? ¿Cierto? O sea, directamente de la cañería, digamos. Entonces, colocas esto en Google y dices, pues, consecuencia de consumir agua contaminada, por ejemplo, ¿no? Digamos que ese sea el tema. Y tú acá encuentras miles y miles de lugares en donde habría información al respecto, ¿no? Sin embargo, ya debes saber que en el Internet, cualquier persona, ¿no? Una de las características del Internet es que cualquier persona puede publicar lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, eso nos da como consecuencia de que no debemos de confiar en todo lo que encontramos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debo, por ejemplo, ahora después de clases, se puede ocurrir escribir un supuesto artículo en donde diga que, pues, consumir o hervir piedras en la olla y consumir esa agua te va a hacer más joven, ¿ven? O te va a hacer recuperar años. Te va a quitar 10 años de encima. ¿Bien? Y no porque yo lo escriba y porque esté ahí publicado en internet, ya va a ser verdad, ¿cierto? A lo que voy es que como en el internet cualquiera puede publicar lo que se le ocurra, entonces debemos tener cuidado al momento de buscar información y verificar la fuente desde donde estamos tomando, ¿no? La información para nuestra investigación. Entonces, el buscador Google es un buscador genérico que busca sobre todo Internet. Sin embargo, para temas académicos, deberías de usar Google Scholar. Ese es el nombre en inglés o también en español, si no, Google Académico. Bien, Scholar en inglés, Google Académico en español. Entonces, te va a llevar a otro buscador. La dirección te la puedo compartir. No sé si esta herramienta la conocías. Bien. Y si no la conocías, pues ahí te estás llevando un extra, una yapa el día de hoy. Bien. Google Académico. Y aquí sí tú puedes buscar ese tema académico que estás interesado. Bien, por ejemplo, consecuencias del consumo de agua contaminada, por ejemplo, ¿no? Es lo que buscamos. Y entonces aquí los resultados ya no van a ser del todo Internet, sino solamente va a ser de fuentes académicas. Revistas, páginas de universidades, de organismos académicos, etcétera. Bien. Entonces, estas fuentes que yo encuentro acá sí son confiables, digamos. Bien. Entonces, digamos que yo encuentro útil esta página, ¿no? Listo. Y cuando yo quiero basar mi investigación, yo cuando estoy redactando mi informe, digo, voy a sacar una conclusión basado en lo que se dice en este documento. Muy bien. Cuando yo copio así textualmente una frase que tiene que tener menos de 40 palabras, bien, yo la copio. Digamos, si estoy escribiendo mi informe, voy a tomar un documento nuevo, bien, y utilizar el random que utilizamos aquella vez. Digamos que tengo yo así parte de mi informe. Y digo, pues aquí voy a copiar la frase, ¿no? Digamos la cita. Entonces, tomo esto, ¿no? Esta es la cita. Lo voy a poner en negrito para que se vea ahí.
Este es el texto que he copiado del libro o del artículo de la revista en la cual me estoy basando, ¿no? Entonces, cuando yo me copio textualmente las mismas palabras que están en la fuente de la que estoy yo basándome, eso se llama una cita directa. Bien, es una cita directa. ¿Listo? Y como les comentaba, en otra bibliografía también existe la clasificación de cita corta y cita larga. Esta cita, como tiene menos de 40 palabras, vamos a ver si lo seleccionamos. Bien, aquí dice 34 palabras, ¿lo ven? Miren, yo selecciono un texto, quiero saber cuántas palabras tiene, la selecciono, y aquí debajo me está indicando que tiene 34 palabras, ¿lo ves? Aquí está, 34 palabras. Bien, pues como tiene menos de 40 palabras, vendría siendo una cita corta. Bien, no está en el documento que yo te he compartido esa clasificación, cita corta, cita larga, pero en algunos documentos tienen esa clasificación, cita corta, cita larga. Entonces, esta sería una cita corta, porque tiene menos de 40 palabras. Bien, y además, como el texto es exactamente tal cual está en la fuente, es cita directa. Bien, eso es la cita directa. Y cuando tú lees ese documento, ¿no? Ese artículo, ese libro, lo que sea, y lo lees, y tú haces referencia a eso, pero lo escribes con tus propias palabras, que vendría siendo, eso se llama parafrasear, ¿no? Tú haces referencia a lo que se dice en ese libro, pero con tus propias palabras, no copiando exactamente lo que se dice allá, entonces eso es una cita indirecta, eso es lo que está aquí como cita indirecta. ¿Bien? Esa es la diferencia entre las directas y las indirectas. ¿Bien? Fíjate, indirectas dice, se expresa la idea o información con palabras propias. ¿Bien? Hasta acá se está entendiendo. Perfecto. Resaltamos el comentario de Adrián, nuestro compañero Adrián Carvajal, que también nos comenta en el chat o nos comparte en el chat otras fuentes de muy buena confianza para el tema académico, ¿no? Bien. Listo. Sharon nos comenta que no puede ver nada de lo que estoy compartiendo. Los demás sí están observando, ¿cierto? Están viendo la pantalla compartida. Sí, Sharon, los demás, hace un buen momento que estamos compartiendo yo mi pantalla, así que verifica, bien, verifica de tu lado. Bien. Listo. Entonces, citas directas o indirectas. Ya la diferencia creo que la tenemos clara. Directas, tomamos el texto tal cual está en la fuente y tiene que ser menor a 40 palabras. Indirectas, yo tomo lo que se dice en esa fuente, pero lo escribo con mis propias palabras. Bien. Y también, ya te hago referencia, aquí no está, que hay otra clasificación de las citas, que son citas cortas y largas. Menores a 40 palabras, cita corta. Mayor a 40 palabras, cita larga. Bien. Sin embargo, si es que no me equivoco, APA no considera las citas largas. Bien, no las considera, no, digamos que las indica como no apropiadas. Más de 40 palabras ya no las considera apropiadas para ser parte de una cita. Bien, pero existe esa clasificación, citas cortas, citas largas. Ahora, citas con énfasis en el autor significa que, bien, lo primero que yo indico, bien, es el autor al cual yo me estoy basando. Bien. Por ejemplo, imagínate que yo sea un autor reconocido en el tema de las enfermedades por consumo de agua contaminada. Bien. Soy un renombrado a nivel mundial, soy un autor conocido sobre ese tema, un investigador, un médico conocido sobre ese tema. Entonces, si tú estás haciendo una investigación al respecto, haces una referencia hacia mí. Entonces, a ti te conviene, digamos, hacer una cita con énfasis en el autor, ¿bien? Porque estás referenciándome a mí como eminencia en el tema, ¿cierto? Y porque soy un reconocido en esa área, en ese tema, ¿bien? No importa en qué libro yo haya dicho lo que dije o haya expuesto lo que he encontrado, ¿bien? Lo que importa más es el autor, el nombre del autor, porque es reconocido. Entonces, es una cita con énfasis en el autor. Cuando el autor no es muy reconocido, se suele hacer una cita con énfasis en el texto, ¿bien? En donde se dice el texto que dijo el autor y luego como parte secundaria se dice, pues este texto lo dijo tal autor, ¿no? En tal libro. ¿Bien? Esas son las otras dos clasificaciones. ¿Bien?
Luego, para hacer la cita, tenemos este trinomio de autor, fecha y página. Bien, autor, fecha y página. Por ejemplo, bien, por ejemplo, cuando la fuente es de un solo autor, se debería citar de esta manera, así entre paréntesis, bien, con estos tres elementos, de los cuales dos son obligatorios. Bien. Este elemento de acá y este elemento de acá son obligatorios. Este elemento que está en azul es opcional. Bien, es opcional. Indica la página de la cual yo estoy haciendo referencia, ¿no? La página. Entonces, aquí, por ejemplo, significaría que yo estoy citando a una fuente cuyo autor, el apellido es Mejía, y que fue publicado en el año 2018, ¿no? Y estoy citando algo que está publicado en la página 1 de esa fuente. Bien. Cuando son dos autores, bien, cuando son dos autores, tenemos esto, bien, aquí, de esta manera, los apellidos unidos por un conector y, listo. Y luego el año, como siempre, el año, los autores, el año, bien. Y como siempre, las páginas son opcionales. En este caso, hay un rango de páginas, bien, página 10 y 11, y por eso es que va con PP, bien, Banco PP, con las siglas PP. Para una sola página P, para dos o más páginas PP. Y cuando son tres autores, bien, fíjate que se coloca ya no los tres, sino que se coloca solamente el primero, bien, y después se coloca o en latín, así, esto que está aquí indicado acá, o en español y otros, ¿no? La connotación y otros. Luego el año y luego la página. Siempre la página es opcional, no es obligatoria. Bien, entonces ese trinomio se maneja al momento de hacer la cita. Listo. Vamos a dejar un poquito ya la teoría para ponerlo en práctica. Bien, ¿te parece? Listo. Dedito arriba para ver si continuamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien, listo. Entonces, bien. Vamos a utilizar ese documento. Fíjate, este documento recuerda que lo inicié desde cero, desde en blanco. Bien. Vamos a suponer que acá yo estoy ya en la parte de conclusiones. Listo. Estoy ya en la parte de conclusiones en mi informe. Bien. Y quiero decir que esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, estoy concluyendo eso basándome en lo que dijo un autor. ¿Listo? Basándome en lo que dijo un autor. ¿Listo? Entonces quiero hacer la cita. Bien. Entonces la cita tendría que ser así, ¿no? Usando el trinomio, entre paréntesis, el apellido del autor de esa fuente, vamos a suponer, soy yo, el año en el cual publicó la fuente y la página 67, por ejemplo. Bien. Esta cita que acabo de colocar aquí, la acabo de hacer manual, bien, para empezar, bien, la voy a poner en amarillo para que se vea, es la cita. Quiere decir que esto que está aquí, lo estoy indicando basándome en lo que dijo este autor publicado este año y lo que está indicando en la página 67, ¿no? De ese libro, de esa fuente, de esa revista, ¿cierto? Como no tiene comillas esta frase, como no tiene comillas, no estaba entre comillas, perdón, no estaba así entre comillas, ¿bien? Estaba así simple, sin las comillas, ¿no? Te das cuenta, está sin comillas. Quiere decir que es una cita indirecta que yo he escrito aquí parafraseando lo que dice ese autor. No es exactamente lo que él dice. Yo leí lo que él dice en esta página 67 y yo lo parafraseé. Es decir, yo escribí con mis propias palabras. Entonces, esto vendría siendo una cita indirecta. ¿Bien? Una cita indirecta. Ese es por un lado. Por otro lado, esto mismo vendría siendo una cita, bien, con énfasis en el texto. ¿Cierto? Bien, ¿por qué? Porque primero estoy colocando el texto que dijo el autor y después estoy diciendo, pues lo dijo Marín, ¿no? Lo dijo ese autor en este año. Primero estoy diciendo lo que dijo y después estoy ya indicando quién. Eso es una cita con énfasis en el texto. Bien. Pero, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, y vamos a hacer una cita acá. Bien. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, Milei. Es otro autor, digamos. Milei, 2021, listo. Y vamos a poner aquí un conector que siempre se pone. Afirma que, listo.
Puede agregar una portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Mira, mira lo que estoy haciendo ahora. Este de acá es otra cita. Bien, eso que está ahí es otra cita. ¿Listo? Pero fíjate que yo inicio con el nombre del autor. Esta cita ahora es una cita con énfasis en el autor, a diferencia de esta otra. Voy a ponerlo en amarillo todo completo. Mira, ahí. Toda esa era una cita con énfasis en el texto. Bien, pero esta otra que está aquí es una cita con énfasis en el autor. Primero yo indico el autor, bien, y luego yo coloco lo que está en lo que ese autor está diciendo, ¿no? Lo que ese autor encontró, la conclusión de ese autor, bien. Y fíjate cómo ahora este texto está entre comillas, ya no es un parafraseo mío, sino es exactamente lo que dice ese autor. Entonces ahora es una cita directa. Bien, desde el lado de la clasificación, si es directa o indirecta, esta segunda cita es directa. La primera fue indirecta. Y desde el lado de la clasificación de que si es enfocada o con énfasis, perdón, en el autor o en el texto, la de arriba es con énfasis en el texto y la de abajo es con énfasis en el autor. Bien, ok. Y también fíjate que en la primera cita yo he utilizado el trinomio, las tres partes, he indicado de qué página. Y en la segunda no estoy indicando de qué página. Bien, no es obligatorio esa sección de la página, no es obligatorio. Estoy indicando que de una fuente que publicó este autor en el año 2021, allí ese autor está diciendo esto. Fíjate también, nota que en la cita con énfasis en el autor se necesita un conector. Bien, afirma que, sustenta que, encontró entre sus resultados y luego decir qué cosa encontró, ¿no? O publicó qué, ¿no? Y todo, eso es todo lo que son sinónimos, digamos, de esta cosa, ¿no? Incluso dice qué, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que vendrían siendo la clasificación de las citas. ¿Estás de acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Algún tipo de reacción de tu parte? Bien. Por ahora, esas citas. Estoy confundido, la segunda es parafraseo ne negativo, la segunda no es parafraseo. Vamos a volver al ejemplo. Bien. Esta, a ver, vamos a arrancar de acá. Recuerda que hay cuatro tipos de citas indicadas acá. Bien, estas y estas. Bien. Esos tipos de citas se pueden combinar, es decir, pueden haber directas con énfasis en el autor. Directas con énfasis en el texto. O pueden haber indirectas con énfasis en el autor e indirectas con énfasis en el texto. Por eso que los dos grupos los pinté de dos colores diferentes. ¿Bien? O sea, se pueden combinar. Son como que dos grupos. Directas o indirectas y con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Entonces, entre ambas se pueden combinar. ¿Bien? La directa es cuando lo colocas entre comillas. Y significa que ese texto que está entre comillas lo has obtenido exactamente tal cual está escrito en la fuente. ¿Bien? En ese libro, en esa revista, está dicho con esas mismas palabras. Entonces tú tomaste esas oraciones, esas frases, que tiene que ser menos de 40 palabras, y lo pones entre comillas, cita directa. Entonces, en este caso, esta es la cita directa. Esta que está acá es directa. ¿Bien? En cambio, la de arriba, como no lleva comillas, significa que tú has parafraseado, que tú has escrito con tus propias palabras lo que ese autor dice allá en esa fuente. Entonces, en ese caso, es cita indirecta. Uy, me equivoqué de herramienta. Aquí, esta sería cita indirecta. Esta es indirecta. ¿Bien? Y esta otra es directa. ¿Listo? Y por otro lado, bien, por el otro lado. Con respecto a si es énfasis en texto o en autor, la que está arriba es con énfasis. Es con énfasis en texto porque primero está apareciendo el texto y la de abajo es con énfasis en el autor porque lo primero que se indica es el autor. Bien. Nota que cuando es con énfasis en el autor, el apellido del autor va por fuera del paréntesis. Bien, va por fuera del paréntesis. Tómale un screenshot a esto. Bien, igual lo vas a tener en la grabación. Ahí tienes los las ahí, en esas dos citas, ahí están las cuatro tipos de citas
que te he mencionado. Muy bien. Ahora quedó mejor, quedó más claro. Bien. Sí, puede haber citas directas con énfasis en texto también. Sí. Pueden haber, en este caso la de arriba es con énfasis en texto y son indirectas, pero también puede ser directa. También hay directas. Sí, por eso te decía, de estos cuatro tipos puede haber combinaciones. Hay por un lado directas e indirectas, énfasis en autor y énfasis en texto, y pueden haber las combinaciones. Bien. Okay. Ahora, con respecto a los números de página, este de acá también podría colocarse el número de página y podría colocar incluso varias páginas aquí, de la 45 a la 50, 67, por ejemplo, ¿no? Solo que a mí se me ocurrió no ponerle la página, pero no quiere decir que en una cita con énfasis en el autor no vaya a la página. Sí, sí puede ir. Bien. Siempre lo de la página es, eso es opcional. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Bien. Ahora, te habrás fijado que yo he escrito la cita en forma manual. Bien. Si esto lo comparamos con la herramienta que nos permite crear la tabla de contenido, que debes haberlo visto en el nivel intermedio de Office, o tú tener la experiencia, si no llevaste el curso, tú tener la experiencia por tu cuenta de crear una tabla de contenido. Bien. Antes de aprender cómo hacer que Word te genere la tabla de contenido en forma automática, que lo vimos el día miércoles, así rápidamente, quizás tú, seguramente, yo soy uno de ellos, hacías la tabla de contenido en forma manual, ¿no? Tú tenías tu hoja en blanco donde vas a poner la tabla de contenido y ibas a mirar, a ver, el primer título, ¿en qué página está? Ah, está en la 3. Ah, ok, vienes, pues, venías para acá, escribías ese ítem, ese título, y le ponías página 3. Luego ibas a buscar el segundo título, ah, está en la 5, y venías para acá al índice, escribías ese título y ponías página 5, ¿no? Lo hacías de forma manual, seguramente, ¿no? Yo me confieso, también lo he hecho así antes de aprender. Bien, a ver cuántos de nosotros hemos hecho el índice en forma manual, así. A ver, pulgar arriba para indicarme cuántos de nosotros hemos hecho el índice en forma manual. Bien, por ahí nos estamos confesando. Bien, entonces, igual, de igual manera, ya sabemos que eso está incorrecto, ¿no? Lo hicimos el día miércoles, lo hicimos en forma automática. Pero de igual manera, con lo de las citas, lo puedo hacer en forma manual, que es como lo he hecho yo hace un momento, en forma manual, o lo puedo hacer en forma automática. Puedo decir ya Word, bien. Mira, Word, en este documento yo estoy usando estas fuentes, 2, 3, 4, 5, 7 fuentes. Yo le indico a Word, le digo, oye, en la elaboración de este informe, de este archivo, yo estoy usando 7 fuentes, por ejemplo, 7, ¿no? Es un ejemplo el número 7. Y son estas, son ta, ta, yo le indico, ¿no? El nombre del libro, el nombre del autor, el año de publicación, todos los datos de cada fuente. Le indico las 7 fuentes. Y entonces ya con eso, Word, luego cuando yo quiero hacer una cita, él me va a generar la cita en forma automática, ¿bien? Yo solamente le tengo que decir, bueno, esta referencia la estoy sacando de esta fuente, ¿no? Recuerda que primero yo le doy la lista de las 7 fuentes que yo he utilizado, ¿bien? Entonces, cuando yo quiero hacer una cita, entonces yo le voy a decir a Word, oye, esta referencia la estoy sacando de esta fuente, de la tercera fuente. Y Word me va a generar la cita en forma automática. Ya no voy a tener que escribirlo yo, ¿bien? Y luego también hay otra cosa que es al final del documento va las referencias, ¿no? O bibliografía. Entonces también, al igual que la tabla de contenido, si yo lo he hecho en forma automática, también me va a generar en forma automática. Como yo al principio le di los 7 fuentes que he utilizado, cuando yo le diga, oye, aquí ahora al final del documento, insértame las referencias o la tabla de bibliografía. Entonces, boom, me lo va a hacer en forma automática, en forma automágica. Bien. Entonces, ahora lo hemos hecho en forma manual, pero ya lo vamos a hacer ahora mismo en forma automática. ¿Se entendió la situación? Bien. Así como en la tabla de contenido, yo no puedo hacer en forma automática, manual, pero está mal, trae ciertas desventajas. En las citas y bibliografía también lo puedo hacer en forma manual, lo acabo de hacer, pero también trae sus desventajas y la manera correcta sería hacerlo en forma automática, como lo vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, listo, vamos a ver. Voy a crear, me creo, metodología, vamos a ponerlo acá,
metodología y voy a poner un random de 3,5, listo. Nada más, yo creo que es suficiente, ¿no? Imagínate que eso es todo el documento que hicimos aquella vez. Yo creo que lo tenía grabado, lo hubiera podido abrir, pero bueno, ya estamos aquí. Bien, no importa. Imagínate que ese es el informe. Y entonces yo le voy a decir a Word, señor Word, quiero, por ejemplo, decir que esto es una cita. Todo esto es una cita, lo voy a citar, ¿no? ¿Listo? Entonces yo voy a referencias, y aquí en referencias hay esta zona que me sirve para hacer la cita sin bibliografía. ¿Bien? Entonces yo voy a decirle insertar cita. ¿Listo? Ok. Fíjate cómo me aparece ahora aquí. Dice, yo doy acá a insertar citas. ¿Bien? Insertar cita. ¿Listo? Y aquí va a aparecer, delante de estas dos opciones, me van a aparecer las fuentes en las cuales yo me haya basado para hacer este documento. Todavía no me aparece porque todavía no le he dicho a Word cuáles son esas fuentes. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, cuando yo ya le diga a Word, que ya mira, ve acá arriba dice administrar fuentes, ahí es donde yo le voy a decir, señor Word, este documento, este informe, yo lo he creado basándome en estas siete fuentes. ¿Bien? Entonces, cuando yo le diga cuáles son las siete fuentes, esas siete fuentes van a aparecer aquí, delante de estas dos opciones. Esta lista se va a hacer más grande. De tal manera que yo puedo elegir cualquiera de ellas y me va a crear la cita para ese texto. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle cuáles son las fuentes. No puedo insertar una cita sin no haberle dicho qué fuente he usado, al menos una, porque si no, ¿de dónde va a sacar la fuente? Por eso es que también hay una opción acá que dice agregar nueva fuente, que es lo mismo que ir acá arriba, a administrar fuentes. Es lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende? Pregunto yo. Si se ha entendido qué cosa es a qué esta opción de administrar las fuentes, de decirle a Word cuáles son, bien, cuáles son las opciones, las fuentes en las cuales yo me he basado para hacer ese informe. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, primera parte es ir a referencias, administrar fuentes, bien, y escribir aquí las fuentes. Yo he estado diciendo en el ejemplo siete fuentes, pero vamos a poner, pues no sé, unas tres o cuatro nada más, ¿no? ¿Listo? Vamos a poner unas tres o cuatro solamente. Bien. Dame un minutito, por favor. Y listo. Ampliar la pantalla, dice. Sí, ahora vamos a hacerlo. Bien, entonces, primer paso, decirle, suponte que ya el informe lo terminé, ¿no? O ni siquiera es necesario que lo termine, ¿no? Conforme yo voy avanzando a escribir el informe, yo puedo decirle ya a Word, fíjate que para hacer este informe me estoy basando en las siguientes fuentes, ¿bien? Entonces, vas a venir a referencias, vas a usar el botón de administrar fuentes, ¿bien? Te va a aparecer esta ventana en donde vas a agregar las fuentes, ¿ok? Vas a agregar aquí las fuentes. Bien, listo. Cuando tú ya hayas agregado las fuentes, van a aparecer aquí en esta lista de aquí. Bien, en esta lista de acá. Bien. Entonces, fíjate acá, tenemos el botón nuevo. Vienes a nuevo. Bien. Te aparece otra ventana y aquí vas a agregar la primera fuente. Bien. ¿Listo? A ver. No me digas que. Sí, no, muchas gracias por decirlo. Bien. Listo. Ya, decía. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces decía, vamos a agregar. Bien, administrar fuentes, referencias, administrar fuentes. Listo. Y aquí va a aparecer la lista de fuentes. La lista de fuentes aparece aquí, pero ahora mismo no tengo ninguna. Bien.
Entonces voy a usar el botón nuevo. Al utilizar el botón nuevo, aparece otra ventana en donde yo voy a agregar los datos de la fuente. Bien. Entonces aquí yo primero elijo qué tipo de fuente es. Por ejemplo, un libro. Bien. Libro, listo. Agrego el autor. Bien. Listo. Mira, acá me aparece, ¿lo ves? Aquí me aparece un ejemplo de cómo debe ser. Listo. Mira que acá hay dos autores separados por un punto y coma, ¿lo ves? Hay dos autores, apellido, coma, nombre, punto y coma, apellido, coma, nombre. Hay dos autores, porque a veces pues son dos autores, ¿no? O a veces son hasta tres. ¿Listo? Entonces, elijo primero qué tipo de fuente es, libro, ¿listo? Luego un autor, puedo escribirlo directamente acá o puedo ponerle acá en editar, ¿bien? En editar aparece una ventana más. Y acá comienzo a llenar estos datos, apellidos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el autor de un libro. Bien. Listo. Estos son los datos del autor. Listo. Y lo voy a agregar. Bien. Y si ese libro tiene un solo autor, pues ahí terminó y le doy a aceptar. Bien. Ya está. Título del libro. Bien. El agua contaminada como causante de enfermedades graves. Listo, esto lo publiqué en el año 2023 en la ciudad de Trujillo y la editorial es, por ejemplo, Buenos Libros. Editorial Buenos Libros. Ya está, ¿no? Ok, aceptar. Bien, entonces fíjate, de la lista que estaba en vacía, ya tengo una fuente disponible. Bien, aparece en dos lugares, mira, date cuenta, aparece en dos lugares, aparece aquí y también aparece aquí. Bien, esta sección que está aquí significa, bien, las fuentes que yo voy agregando en mi computador. Bien, en el Word que está instalado en mi computador, yo voy agregando fuentes porque yo hago varios informes. Puedo hacer un informe para un curso, para otro curso y tal. Entonces yo voy agregando las fuentes y esas se van quedando almacenadas en mi Word, en mi computador. Esa es la sección que está de rojo en la parte izquierda. Bien. Ahora, para este documento, yo estoy utilizando la sección que está en la parte derecha, la que está en azul. La lista que está en azul, la parte derecha, son las fuentes que yo estoy utilizando para este documento. Bien. Ahora mismo, en mi computador no tenía almacenado ninguna fuente, bien, por eso es que la lista estaba vacía. Acabo de agregar uno, y entonces en el lado izquierdo dice que tengo uno almacenado en mi computador, y ese único es el que estoy usando para este informe, por eso que también aparece en el lado derecho. Bien, voy a agregar otro más, voy a agregar otro más, nuevo, bien. Esta vez voy a decirle que es un sitio web, bien. Fíjate que acá tengo para el autor, vamos a poner dos autores, vamos a poner aquí a Milei, Javier, por ejemplo. Vamos a poner otro autor, fíjate, debí agregar y sigo llenando el apellido, Rodríguez, Juan Antonio, por ejemplo. Agregar. Y ahí aparecen los dos autores, ¿no? Estos autores también yo les puedo cambiar el orden, ¿no? Mira, puedo poner Rodríguez arriba. O puedo poner a Milei arriba, bien, o puedo eliminar si es que me equivoqué, bien. ¿A qué se refiere este orden? Pues que tienen que estar en el orden en el que aparece en la publicación, en este caso en el libro o en el sitio web, ¿no? En este caso, bien. Porque el primero es que es el más importante, es el que aportó más o qué sé yo, bien. Le doy a aceptar. Aquí aparecen los autores, bien. Nombre del sitio web. Vamos a poner investigación sobre el agua. ¿Listo? Año 2020, mes junio y día 23. Bien, y la URL vamos a suponer que sea, bien, el agua es vida.com. Listo, me estoy inventando eso. Le doy a aceptar. Listo. Y ya tengo dos fuentes que estoy grabando en mi computador y esas dos las estoy utilizando en este informe. Bien, en este informe. Yo puedo tomar alguno. Listo. Y eliminarlo de acá. Pero no lo vamos a hacer. Los dos van a estar para este informe. Bien. Y así voy llenando cada fuentes. Bien. Cuando yo le doy cerrar, listo. Fíjate.
Ya tengo esas dos fuentes y cuando yo doy a insertar cita, mira, como te decía, antes me aparecían solamente estas dos opciones de abajo, ¿cierto? Antes me aparecían solamente estas dos opciones, pero fíjate cómo ahora ya me aparecen también estas opciones de acá, que son las dos fuentes que yo acabo de agregar. Pues una y dos son las dos fuentes que yo acabo de agregar, ¿no? Está el agua contaminada como causante de enfermedades graves, publicada en el 2023 de este autor. Y investigación sobre el agua, publicada en el 2020, de estos dos autores. ¿Bien? ¿Listo? Pregunta Carlos, cuando cito de páginas web a veces no tienen fecha de publicación, ¿cómo se puede llenar ahí? Cuando no hay fecha de publicación, bien, se coloca la frase consultado él y se coloca la fecha en la cual lo consultaste. Ya no se coloca la fecha de publicación, sino se coloca la fecha en la cual lo consultaste esa fuente. Bien. Listo. Entonces, ya está. Entonces, siguiendo el ejemplo, vamos a suponer que esta es una cita indirecta. Bien, es indirecta. Listo. Y voy acá, ahí, y le voy a decir insertar. Vamos a suponer que voy a referenciar mi libro, el libro que yo escribí. Entonces selecciono esa fuente, ¿listo? Bien. Y se genera, mira, se acaba de agregar, ¿te das cuenta? Esta parte de acá se acaba de agregar. Esta parte de acá lo ha agregado solito el Word. ¿Bien? ¿Y qué ha hecho? Ha puesto los apellidos, coma y el año. ¿Bien? Apellidos, coma y el año. ¿Te das cuenta? O sea, eso mismo que yo había hecho anteriormente manualmente. Lo acaba de hacer. ¿De dónde sacó los datos? De las fuentes que yo le indiqué. Bien, de las fuentes que yo le indiqué. De ahí sacó los datos. Entonces me acaba de hacer una cita en forma automática. Bien. ¿Listo? ¿Te diste cuenta? Bien. ¿Qué sería entonces esta cita? La voy a poner en amarillo. La voy a poner en amarillo. No se debe poner así, pero yo te estoy poniendo en amarillo para que, por cuestiones de la clase, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pintó? Ahí está. Esa cita, ¿qué sería? A ver, desde el punto de vista de los dos, de las dos categorías, los tipos que tenemos. ¿Sería directa o indirecta, en primer lugar? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Sería directa o indirecta? Indirecta, muy bien. Listo. Vamos a ponerlo así para que se vea. Ahí, mira, ve. Ahí. Sería indirecta, perfecto. Y sería, ¿con énfasis en el autor o con énfasis en el texto? Con énfasis en el texto. Perfecto, ya lo tienen entonces, ¿cierto? O sea, una misma cita puede ser de dos tipos, directa o indirecta, y con énfasis en el texto. En este caso es indirecta y con énfasis en el texto. ¿Bien? Y además también podríamos decir, haciendo referencia a esa otra clasificación que te decía, que es una cita corta, porque tiene menos de 40 palabras. Si yo tomo y las cuento, dice 11 palabras, dice ahí abajo. Es una cita corta. ¿Bien? También existen citas largas, más de 40 palabras, pero que la normativa APA no las toma en cuenta. ¿Bien? Ya está. Entonces, así me hizo esto. Ahora, si yo quiero agregarle la página, ¿bien? Que recuerda que es adicional. Si yo quisiera agregarle la página, ¿bien? Entonces yo vengo acá, mira. Mira. Cuando yo ingreso con el cursor aquí dentro, mira que aparece un recuadro con una flechita aquí, ¿no? Entonces yo voy a la flechita y le digo editar cita. Bien, editar cita. Me aparece una opción por acá en donde yo le puedo agregar la página. Y le pongo, por ejemplo, la página 45. Bien, le doy a aceptar. Y entonces ahora me va a decir que la cita dice Marín Méndez, coma, 2023, página 45. Bien. Y otra vez, si yo edito y le quiero poner más páginas, 45 a la 58, por ejemplo. Entonces, listo, ahora dice páginas con S, ¿ves? Páginas y está 45 a la 58. ¿Bien? Pero esa partecita no es obligatorio, así que si no la quiero indicar, otra vez voy ahí y ya no está. ¿Bien? Y ya no está. Ahora, ¿se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Bien? Ahí está. Bien. Fíjate que también incluso puedo agregar, dice suprimir. Bien. También puedo quitarle el año.
¿no? Que no se vea, mira, ahí no se ve. Bien. O sea que puedo editar ahí también la cita, ¿no? Puedo editarla. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Cuéntame. Muy bien. ¿Qué te está pareciendo la clase del día de hoy? El tema, ¿no? El tema. ¿Qué te parece el tema del día de hoy? ¿Bien? ¿Está bueno? Bien, perfecto. Qué bien que les esté gustando la clase. Hoy viernes por la noche, ¿bien? Estamos a poco más de la mitad de la clase. Vamos a continuar. ¿Bien? Te habrás dado cuenta que en la teoría, ¿no? Yo te había puesto, ¿bien? Que para una sola página es P, y acá tú has visto que te ha puesto PAG, ¿bien? La abreviatura, y yo te había indicado en la teoría que es P, ¿no? Y que para dos páginas es doble P. Y tú has visto que aquí en la práctica, cuando son más de una página, 5 y 89, o a la 89, te pone la abreviación de cuatro letras, ¿no? PAGS. ¿Eso es por qué? Porque esto, como estamos trabajando en español, pues esta es la referencia de normas APA en español, ¿no? Esto que está acá en la teoría está en inglés. Muy bien, está en inglés. ¿Listo? En inglés se pone una P nada más, y en español se pone PAG, y PAGS o PP, como digo. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a hacer la prueba con este que tiene más de dos autores. Vamos a crearle otra fuente en referencias, administrar fuentes, nuevo, ¿no? O incluso el de la página web, vamos a decirle editar, de paso que te muestro cómo se edita, ¿no? Mira, lo seleccionas, le pones editar. Y aquí en autor vamos a agregarle un tercer autor. ¿Bien? Vamos a ponerle aquí a Oria Susana. Susana Oria. ¿Bien? Listo, ya está. Son tres autores ahora. A aceptar. Listo, hemos editado esa fuente. Esa fuente dice. Dice, esta fuente existe en la lista general, que es la parte de la izquierda, y en el documento actual, que es la parte de la derecha. ¿Desea actualizar las dos listas? Le digo que sí. Listo, ya está. Entonces, fíjate ahora, cuando yo cierro y le voy a decir, por ejemplo, que esto proviene de esa fuente. Entonces, voy al final, pongo un espacio, insertar cita y toco esta fuente, ¿no? Selecciono esa fuente. ¿Bien? Entonces, fíjate cómo aquí aparece Milei Rodríguez y Oria, que es el tercer apellido, 2020, ¿no? Entonces, ya vas viendo una diferencia, ¿no? Ya vas notando una diferencia de lo que se decía acá en la teoría. La teoría dice que debe ir el primer apellido y luego esta frase. Bien, que en español sería y otros. Bien. Y pero acá en la práctica tú estás viendo que está colocando los tres apellidos. Bien. ¿Por qué esa diferencia? También, si no lo has notado, también hay una diferencia acá, cuando la fuente es de un solo autor. Fíjate que está colocando los dos apellidos, paterno y materno. Pero en la teoría dice que solamente debe ir el apellido paterno. ¿Bien? Entonces hay cierta discrepancia entre lo que está aquí en esta teoría y lo que estamos mostrando en la práctica, ¿no? Te explico por qué. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que hay cierta discrepancia, cierto? A ver, dímelo con un pulgar arriba. ¿Estás de acuerdo que hay una discrepancia entre lo que está mostrado en la teoría y lo que estamos viendo en la práctica? ¿Bien? Eso es por qué. ¿Por qué es? La respuesta es esto. La respuesta es que la teoría, te la estoy mostrando con la edición séptima, ¿bien? De normas APA. Las normas APA también tienen sus versiones, sus ediciones, se van actualizando. ¿Bien? La última es la versión 7. Entonces, esa es la que te he puesto yo en la teoría. En la versión 7 tiene que ser así. ¿Bien? Solamente apellido paterno. Paterno, paterno. Y cuando son más de dos, ya esta frase que dice y otros. El primer apellido y luego y otros. ¿Bien? En cambio, en la práctica que estamos haciendo, la normativa APA que se está usando, fíjate que en referencias, mira, dice el estilo, está seleccionado APA, bien, como aquel día que vimos el miércoles, pero fíjate que es la sexta edición. Por eso es que hay esa diferencia entre lo que se estamos viendo en la teoría y lo que se está aplicando en la práctica. Bien, porque en la práctica Word está aplicando la sexta edición. Bien, y entonces aquí viene
el uso de ese archivo que te he compartido, uno de los archivos que te he compartido y que quizás no sabes para qué es. Bien. Resulta que en Word, en cualquiera de sus versiones, la 2016, 19, 21, 23, incluso la 365 que yo tengo, la versión de APA con la que viene incluida es la sexta edición. Pero ¿qué pasa si a ti te dicen, oye, necesito, tu asesor te dice, necesito que las referencias o la normativa sea la versión 7? Entonces, ¿qué haces tú? Pues tienes que instalar la versión 7 de APA, bien, siguiendo los siguientes pasos que a continuación te voy a indicar. Bien, siguiendo los siguientes pasos que a continuación te voy a indicar. Entonces, tú necesitas la versión 7 de APA, no la 6. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar Word. Bien, vamos primero a cerrar Word. Cerramos Word. Bien. Te voy a decir que no guarde. Y también cerramos esto. Te voy a decir que no guarde. Bien. He cerrado Word. Listo. Y vas a usar este archivo de acá. Este archivo de aquí vas a usar. Este es APA, la séptima edición. Bien. ¿De dónde lo consigues? De esta URL que está acá. Esta es una URL. Si tú al archivo le haces doble clic, te abre una página web. Bien. En esta página web están, listo, los diferentes estilos. Fíjate, acá tú vas a Styles. Bien. Y aquí encuentras los diferentes estilos. Mira, está Harvard, no sé qué. Vancouver, que conversábamos el día miércoles. Bien. Este archivo lo tocas, por ejemplo, y vienes de este lado, esperas a que cargue y lo descargas. Download, dice, y con eso tendrías el archivo para Vancouver. Y acá también vas a encontrar el de APA séptima edición. Bien. Y si no, también en el mismo Word, en el mismo, perdón, Google, puedes buscar APA séptima edición para Word, pum, y te lo vas a encontrar. Y si no, pues ya lo tienes. Yo ya me encargué de obtenerlo y te lo he compartido. Bien. Entonces, una vez que obtienes el archivo, haces lo siguiente, lo copias, bien, y vas a ir a tu unidad C, en tu computadora, la unidad C, vas a ir a usuarios, carpeta usuarios, bien, vas a ubicar el usuario que tú utilizas, este es el usuario que yo utilizo en mi computador, en cada uno de los computadores que tú usas, estás utilizando un usuario, bien, entonces vas a ese usuario, listo, luego vas a ubicar la carpeta que se llama AppData, bien, esta carpeta, AppData. Que ojo, es una carpeta oculta, ¿bien? Así que si no la ves, tienes que venir aquí a ver, ¿bien? Y decirle que se muestren archivos ocultos o elementos ocultos, que los puedas ver. Porque si esto no está activo, no vas a poder verlo, ¿bien? En el sistema de archivos hay ciertos archivos o carpetas que están ocultos, que no se ven a simple vista. Entonces tienes que venir aquí y decirle, quiero ver los archivos ocultos. Entonces, una vez que esté activa esta opción, ya lo vas a ver. Vas a ver la carpeta AppData. Vas a AppData, vas a Local, luego vas aquí a. Me perdí, no es Local, creo. Perdón, es Roaming, no es Local. Bien. Entonces, es AppData, Roaming. Bien. Y luego vas a. Se me perdió, App Data. Uy, perdón, aquí me. Ah, sí, es acá, Microsoft. Tampoco. Word. No. Ah, me confundí del lugar. Creo que es roaming. ¿Dónde están? No estoy seguro si es en uno de estos dos. Y si no, pues lo buscamos. Lo buscamos. Lo vamos a buscar mejor, porque si no estamos adivinando. Bien. Vamos a buscar. Instalar, bien, normas. APA en Word.
Listo, a ver. APA Pro dice, punto Pro, normas APA. Acá me debe estar indicando la descargar, ruta de estilos. Mira, era roaming y era Microsoft. Bien, aquí está la ruta de estilos. Bien, este de acá también te lo voy a compartir. Listo. Ya está. Entonces era App Data, luego Roaming, luego Microsoft. A ver, yo estaba perdido por acá. App Data era en Roaming y luego era en Microsoft. Microsoft. Bien. Y aquí estaba Bibliografía. Y luego aquí está Estilos. Y estos archivos que están acá, fíjate que son 12, son los que aparecen en el Word. Voy a volver a cargar Word. Son los que aparecen en referencias acá en esta lista. En esta lista acá debe haber 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí hay 12 opciones porque en esa ruta tengo estos 12 archivos. ¿Bien? Entonces voy a cerrar el Word porque tiene que estar cerrado. Y aquí voy a pegar en esta ruta, mira, C, usuarios, el usuario que tú uses. App Data, que es una carpeta oculta, ya te dije que tienes que hacerla que se vea. Roaming, Microsoft, Bibliography y Style. Y allí vas a dejar el archivo que te he compartido. Bien, que ya no lo tengo, ¿no? Vamos a volver a buscarlo. Ahí está. Lo copio y lo pego acá. Ahí está. Mira, he pegado un nuevo archivo, que es el archivo que te he compartido. Entonces ahora hay 13 archivos acá. Acá hay 13 archivos. Entonces ya está. Eso es todo. Cuando yo vuelva a abrir Word, bien. Y tenga aquí un documento y le diga referencias y yo vaya a buscar acá en la lista de estilos, ahora me va a aparecer 13 estilos aquí, acá hay 13 ahora. Y fíjate que aquí ya me aparece APA, la sexta que estaba originalmente, pero también la séptima. ¿Bien? También está la séptima. ¿Ok? ¿Qué te parece? Así tienes que instalar. Y así también instalarías Vancouver o cualquier otra que necesitarías. ¿Bien? Lo primero es obtener el archivo. Y luego dejarlo en esa ruta. Bien. Dejarlo en esa ruta. Bien. Sí. Entonces con eso tendrías activado la versión 7. Entonces vamos a volver a hacer las referencias ahora con la versión 7. Bien. Entonces ya tengo mi coso. Teníamos metodología, ¿cierto? Y teníamos aquí conclusiones, ¿verdad? No te preocupes que no vamos a hacer todo de nuevo. 3,5. Listo, y en conclusión, ya está, y con eso es suficiente incluso. Bien. Entonces vamos a suponer, fíjate que en referencias, en insertar cita, bien. Mira, como en este documento no tengo ninguna fuente, porque es un documento que acabo de abrir, ¿no? Es un documento que acabo de crear. Entonces fíjate, en insertar cita otra vez está la lista vacía aquí, ¿no? No hay. Si yo voy a administrar fuentes, mira, en este lado no tengo nada. Quiere decir que para mi documento no estoy utilizando ninguna fuente. Todavía no le he dicho que estoy usando ninguna fuente. Pero sí tengo de este lado. De este lado son las que yo grabé hace un momento. Pues te decía, del lado izquierdo son las fuentes que van quedando almacenadas en mi computador. Y del lado derecho son las fuentes que yo voy diciéndole que son las que voy usando para este documento. ¿Bien? Entonces, ya no tengo que volver a crearlas, yo le voy a decir que estas dos son las que voy a utilizar para este documento. Entonces, la tomo una, le digo copiar y se pasa del lado derecho. Tomo la otra, le digo copiar y se pasa del lado derecho. Bien. Y le doy a cerrar. Entonces, ahora sí ya podré venir a la cita y ya tengo las dos, ¿ves? Entonces, ahora lo primero que voy a hacer es ir al estilo, séptima edición, mira, selecciono la séptima edición. Voy aquí a acá, voy a poner, digamos, que la cita sea ahí, ¿ok? Insertar cita y tomo esto. Bien. Y ahí se va a crear la cita. Ahí está. Bien. Voy acá, por ejemplo, y voy a crear la otra cita del otro acá. Y mira, aquí ya aparece ya Milei y otros. Ya no aparecen los tres apellidos, ¿no? Como en la versión 6, ¿no? Y aquí sí ya está aplicando Milei y otros. Bien. Entonces ahí es la versión 7. ¿Listo? Eso es la versión 7. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, queridos amigos?
Perfecto. Nos falta una última parte que es las referencias. Es como la lista de tabla de contenidos, como la lista de índice, son las referencias bibliográficas. Entonces, una de las partes de mi documento son las referencias, ¿no? Vamos a suponer que ya terminé mi informe, ya hice las citas, y acá yo vengo, acá al final, ¿listo? Y le digo bibliografía, siempre en referencias, digo bibliografía, ¿bien? Y tengo varias opciones, varios tipos, así como las tablas de contenido, tengo, voy a usar la primera y me lo genera automáticamente, ¿lo ves? Me lo genera en forma automática. ¿Qué fuentes incluyo acá? La que yo le dije que voy a utilizar, ¿no? Son estas dos. Esas dos fuentes son las que las incluyó en la bibliografía, mira. Ya ha colocado el apellido, el año, el título, ¿no? Y la editorial. Y el otro también, ¿no? Los apellidos, el año, el día y mes, el título y la página en internet. Y si yo, igual que con la tabla de contenidos, si yo hago un cambio acá, bien, y digo, pues voy a editar esta fuente, no es del 2023, me he equivocado, es del 2022, estamos suponiendo, ¿no? Aceptar. Otra vez me pregunta, oye, ¿quieres editarlo? ¿Solamente para este archivo o para todos? Entonces le digo que sí, para todos. Le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces fíjate que acá me he quedado como 2023. Entonces lo que hago es actualizar, así como en la tabla de contenidos. Bien. Y ya se cambió a 2022. ¿Te das cuenta? Porque ya volvió a leer ese conjunto de fuentes que yo indiqué que estoy utilizando, ¿no? Así yo puedo tener mi bibliografía. Incluso si yo agrego una nueva, vamos a agregar uno nuevo. Bien, que va a ser, por ejemplo, otro libro. Bien, vamos a agregar ahora algo de verdad, algo que existe, ¿no? Porque estas dos fuentes no las hemos inventado, ¿no? Así que vamos a hacer el ejercicio de ir, por ejemplo, acá donde estábamos, en el Google Scholar o el Google Academics. Bien. Entonces, aquí en el Google Academics incluso hay una, digamos que esta es la fuente que yo quiero agregar, ¿no? Acá ya hay una opción que dice citar. Y ya te dice, mira, cómo debe estar citado en APA. También en esta otra normativa y también en esta otra, ¿no? Entonces, aquí ya viene cómo debe estar citado en APA. Bien. Vamos a tomar los datos. A ver, vamos a agregarle la fuente en Word. ¿Listo? Los autores. ¿Dónde están los autores? Autores. No. No, esto es. No, autor, acá está. Son dos autores. Entonces, Saldarriaga, yo tendría que estar agregándolo por acá, ¿no? Autor, editar, apellido, Saldarriaga, nombre, Jiménez. Jiménez es el nombre, al parecer. Agrego, y el otro apellido es Marité y Romina, ¿no? Romina. Y agrego, aceptar. El título es. Ta, 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 ta. No, el título es hasta acá nada más, ¿no? El año 2023. Editorial no está, ¿no? Porque además esto no es libro tampoco, es un artículo, me parece. Ya, bueno, vamos a aceptar allí, ya está. Y ya, cuando yo hago actualizar, ya aparece el tercero, ¿ves? Muy bien. Así, de esa manera, queridos amigos, se hace lo que es la bibliografía, que es la última parte, correspondiente más o menos a lo que es la tabla de contenidos, y lo que son las citas, ¿no? Las citas en forma automática. Bien, las citas en forma automática. ¿Listo? ¿Cuál era el archivo que descargó? Se los han compartido. Yo lo preparé para que se los compartan. Y nuestro coordinador lo tiene. Aquí en esta URL. Ahí tienen los archivos. Mira, si tú vas allí, vas a tener cuatro archivos. Bien. Este es el APA versión 7. Esta es la URL donde puedes descargar otras normativas. Este es el archivo que tiene la teoría. Y este es uno de ejemplos que ahora vamos a abrir. Bien. Bien. Nos corresponde abrir este de ejemplos. Bien.
Mira, aquí ejemplos con respecto a las normas APA. Bien, un poco más de información sobre las normas APA, porque ya con esto cerramos el módulo de Word y la próxima semana estaremos ya aprendiendo sobre Excel. Bien, pasamos a otro módulo más. Entonces, aquí hay unos ejemplos de normas APA. En cuanto a las fuentes, puedes utilizar Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, esta otra indicada como Lucida de 10 puntos. También Times New Roman de 12, Georgia de 11 y otra más que está ahí como Computer Modern de 10. Bien, tienes la información de los márgenes que los comentamos ese día miércoles. Tienes la información sobre espaciado también, ahí para que lo tengas. De sangría también, citas bibliográficas que fue lo que vimos hoy. Mira, cita, acá están citas cortas, citas largas. Bien, ejemplo de citas. Bien, fíjate, mira esta cita. Mira este ejemplo. Dice Turpo 2013. Nos dice que, y está entre comillas un texto. Muy bien. Esto es, en primer lugar, cita con énfasis en el autor o en el texto. ¿Qué me tienes que decir? ¿Con énfasis en el autor o en el texto? Esa que está apareciendo del lado izquierdo. En el texto, efectivamente. No, mentira, Lorena, ¿por qué me haces confundir? Ya te estaba dando el visto bueno. No, es en el autor, Lorena. ¿Ok? Es en el autor. Bien, me hiciste caer en la trampa. Es con énfasis en el autor. ¿Por qué primero está en el autor? Primero está el autor, perdón, mencionado. ¿Cuándo conviene hacer con énfasis en el autor? Cuando el autor es reconocido en esa área. Bien, cuando es reconocido, es mejor hacer un énfasis en el autor. Y luego, en cuanto a cita directa o indirecta, ¿qué será? ¿Cita directa o indirecta? ¿Qué me dicen? Directa, porque está entre comillas, ¿cierto? Está entre comillas, es directa. ¿Bien? Y de eso va ese otro archivo. Sí, muy bien, muchachos. De eso va ese otro archivo, ¿no? Hay ahí ejemplos, más información. ¿Bien? Entonces, con eso se llevan esa documentación que hemos utilizado el día de hoy. Bien. ¿Alguna pregunta que me tengan que hacer? Aprovechen hacerla ahora. La próxima semana, como les repito, ya pasamos a Excel. Bien. Ninguna, al parecer, ¿no? El examen que va a venir. El examen que va a venir. El examen es un formulario, bien, me parece que se abre todavía en la tercera semana, a inicio de la tercera semana, ya estará disponible el examen. Cuando digo se abre, significa que para mí es lo que quiero decir es que va a estar disponible para que ustedes lo puedan resolver. Es un formulario, es decir, les van a alcanzar una URL, bien, que ustedes al ingresar van a encontrar las preguntas ahí en la pantalla. Preguntas y alternativas. Ustedes tienen que elegir la alternativa que ustedes crean la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, podría venir una cita, ¿no? La pregunta puede ser la siguiente cita, y te viene la cita. Ta, 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 ta. Entonces te coloca la pregunta. ¿Qué tipo de cita es? Entonces vendrían las alternativas, ¿no? Directa, indirecta, con énfasis en el autor, con énfasis en el texto. Tú elegirías cuál es la respuesta correcta. ¿Bien? De eso va, ese es el examen. Y así van a venir 10 preguntas, son 10 preguntas, para que elijas la alternativa correcta. ¿Bien? La nota mínima ya nos comentará nuestro coordinador, no quiero decir algo que no estoy tan seguro, pero hay una nota mínima para considerarte que has aprobado el examen. Y si apruebas el examen, tienes acceso a tener el certificado, ¿no? Previa gestión de tu parte, ¿no? ¿Bien? Bueno. Entonces, de mi parte yo he terminado. No sé si ya tenemos por ahí a nuestro coordinador, si está por ahí, para darle el pase, bien, a la torre de control. Me ha gustado mucho la clase, muchísimas gracias.